Hablemos del poder del voto en la emisión que se transmite todos los días por la red PAT a partir de las 8:30 horas, donde usted podrá conocer a los diferentes candidatos que postulan a las alcaldías y gobernaciones de todo el país. Anoche tuvimos uno muy particular. Buenas noches, Bolivia. Nuestro primer invitado de hoy es un hombre de la política, pero también del fútbol. El ingeniero Rolly Aguilera, candidato de Demócratas a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. El deporte, en realidad, lo llevo en la sangre. ¿Qué es lo que evitó que siga jugando fútbol? ¿La carrera de ingeniería? Lesiones, yo soy dos veces operado de la rodilla, me vino pubalgia. Y desde muy temprano tuve que asumir responsabilidades familiares. Vos tenés una empresa constructora, ¿qué hiciste con la ingeniería? Vivo de mi trabajo. ¿Tu patrimonio cómo está? Tal cual, tengo mi casa, mi mujer tiene una vagoneta. Dicen que hay aportes de los funcionarios de la gobernación al partido para tu campaña. Pero Demócrata pues es un partido consolidado, grande. Tenemos 300.000 militantes que sí están apoyando justamente esta gesta, esta opción que nosotros queremos para transformar Santa Cruz. Rolly, tu designación o tu elección por algún motivo ha generado, dicen algunos dirigentes, una crisis en Demócratas. El Comité Ejecutivo Municipal es el único órgano interno que tiene la potestad legal para poder designar candidaturas a niveles municipales. Tus dos principales propuestas, créditos ya y vacunas ya. Créditos ya. Crédito de 3.000 a 30.000 bolivianos con intereses solidarios para que todo cruceño que vive acá en nuestro suelo y que la suda tenga la oportunidad para reactivar. ¿Cuánto va a ser la plata en conjunto? ¿Cuánto vas a destinar a créditos ya? Vamos a ir haciendo por fase. La primera fase son 100 millones de bolivianos para que podamos nosotros comenzar a trabajar y a reactivar. ¿Qué vas a hacer con vacunas ya? Son 200.000. ¿Cómo la vas a financiar? No. ¿Cómo se financia esto? Ahorita el municipio tiene una partida que en la ley que aprobó el presupuesto general de la nación le liberó 99 millones de bolivianos. Vamos a construir 24 pasos a nivel 24. Para convertir el cuarto anillo en una autopista, en un verdadero distribuidor. Vos podás venir del octavo anillo al norte y podés llegar, por ejemplo, hasta Los Lotes, como a su vez también acá a la doble vía La Guardia y acá la avenida Canal Cotoca. Ya. El BRT va a cruzar por el medio de Santa Cruz, de norte a sur. Gracias, Rolly, por venir a explicarnos. Vamos a volver a conversar.